Senior A, how are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday? Thursday, the 13th of October, November, March, April, January, February? No, August. And what's the weather like today? Is it a sunny day? No. Is it a rainy day? No. Is it a stormy day? Boom. No. It's cloudy. Yes, cloudy. Yes, and cold. Hacemos una bufanda, es cloudy. Yes, cloudy and cold. Yes, good. Yes, okay. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? What we are going to do today? Analysis of mistakes. Analizamos los errores de la revisión. ¿Y qué hacemos? Un trabajito para reforzar los errores que tuvimos ahí. Así que prepárate. Yes? Okay, be prepared. So let's go. Quiero que. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega la corrección de la teacher? Primero, siempre les pedimos que respeten el tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque hoy es jueves, el martes, si ustedes tuvieron la prueba, entrega el miércoles, para que nos dé tiempo a nosotros para corregir para el día que tienen el análisis. Porque si el chico no entregó, después en el análisis dice, a ver si yo no entregué nada, ¿qué errores tuve? ¿Está? Entonces está todo planteado para que entregue la revisión, te corrijamos, te llegue. Vos ahora tenés que estar abriendo tu Classroom y fijándote en los errores que tuviste, porque yo voy a analizar los errores y voy a decir qué errores en comunes hubieron, ¿está? Y después, and then, we're going to do a special activity, una actividad especial para reforzar y no, para que no nos equivoquemos más en esas cositas que nos equivocamos. Yes? Okay. Good. Pay attention. Okay, wait a minute. Wait a minute. All right. Good. There we are. Good. What do we have here? We have clothes. ¿Qué vamos a hacer primero? Repeat at home, yeah? Okay? So we have shoes, t-shirt o shirts, porque le pusimos como unos botoncitos como para que sea una camisa. Like shoes, shirts, rabbits, repetition, en casa repito, hat, duck, dress, trousers, horse, skirt, bird. Yes, okay. Pay attention now. Says t-shirt. Yes, t-shirt. Una remerita, sí, t-shirt. Okay? Busco t-shirt. A ver qué letra es. Muy bien, la A. Yes, A. Good. Hat. ¿Dónde está el hat? B. Vos dictame desde casa. Shoes. ¿Dónde están los shoes? C. Trousers. V. Skirt, la falda, skirt, la pollera, E, dress, F, duck, G, bird, H, rabbit, ¿dónde está rabbit?
David, J, J, no, I, perdón, I, la I, I, and horse, ¿dónde está horse? J, ¿ok? Y ahí terminaría ese ejercicio. What we're going to do now is to repeat, dale, vos léelo en casa desde tu trabajito. T-shirt, hat, shoes, y acá vamos a usar este trabajito para poner la A, porque ese fue uno de los errores, para poner la A cuando es uno, y para no poner la A cuando es más, es un plural. Hat, t-shirt. ¿Va a llevar la A? Sí, muy bien. A t-shirt. Hat, a hat. Shoes, plural, no lleva la A. Trousers, pantalones, tampoco porque es plural. Skirt, a skirt. Dress, a dress. Duck, a duck. Bird, a bird. Rabbit, a rabbit, and horse, a horse. Entonces, atención a esa actividad, ¿sí? Cuando es una cosa. Ahora, si son trousers, no, va el color directamente, blue trousers. Si son boots, color, black boots. Si son socks, yellow socks, ¿ok? Así que atención a eso. Vamos a la otra parte. Let's go. Well, have you got? Y acá lo que pasó, yes, se acordaron de la coma, I have, perfect, pero cuando pusimos no, I haven't, me olvido, y eso me baja puntos, por supuesto, haven't, ¿qué olvidamos? Esto, el apóstrofe, yes, ok, no me puedo olvidar el apóstrofe, haven't, entonces, si te pasó eso a vos, vas a hacer en tu casa 5 repeticiones con la palabra haven't bien escrita, por eso te redondeo eso. ¿Está? ¿Is it clear? Porque ahí todos sabemos que yes I have o no I haven't. ¿Ok? Bueno, bye bye this. Me voy ahora al otro punto. Atención aquí. Dice, you wearing, where are you wearing or what are you wearing? Muy bien. What are you wearing? 2. I have a big cat o I've got. ¿Qué estamos dando nosotros? ¿Qué gramática estamos dando nosotros? Muy bien. Have got. Entonces, I've got es lo mismo que decir, lo que yo explicaba en clase, I have got. Tiene que tener el got. Por eso la respuesta have, ¿sí, Francesca? La respuesta have solita no puede ir aquí porque necesita tener el got. Entonces, esta respuesta no va. Va I've got, la forma corta. Si hubiese tenido el have got, sí, pero por eso pusimos tricky, es tramposa esa pregunta porque necesitamos que vos te acuerdes. A ver, esta no va, ¿por qué? Porque no tiene el got. Y esta sí, porque es la forma corta y tiene el got. Is it clear? Yes. Have you got a small hat? No, I have or haven't? Haven't. You got a train? Haven't you got a train? No. Have you got a train? What are you? Wear or wearing? Wearing. Yes, is it clear? Good, perfect. Pero este es el error, ojo, I've got. Yes, okay, good. Vamos a la picture del nenito y ahí vamos a enfatizar porque ahí hubo pequeños errores de cuándo va la A y cuándo no va la A, que es lo que siempre enfatizo cuando doy what are you wearing. Porque nos acordamos de what are you wearing, I'm wearing y las ropas, pero tendemos a hacer este error. Que ya vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajito sobre ese misterio. I'm wearing a, voy a poner blue t-shirt. I'm wearing black trousers. ¿Ustedes vieron que yo le pongo la A ahí? No, porque trousers es plural, no va la A ahí. Y después, I'm wearing yellow, black. Black shoes o trainers. ¿Está? Entonces, acá lo que tenemos que tener en claro es cuando va la A y cuando no va la A. ¿Cuándo va a ir la A? T-shirt. Yes. Cap, un gorro. Yes. Scarf, si hubiese tenido una bufanda. Sweater, ¿sí? Un pantalón negro. Entonces va el color aquí.
blue, sweater, yellow. Yes. Y cuando tenemos las palabras trousers, ¿vieron que termina con S? Boots, socks. Yes, okay. Is it clear? Trousers, boots, socks. Yes. Shoes. No va la A aquí. Adelante no va la A. No va la A. Va directamente el color blue, por ejemplo. Is it clear? Yes? Okay. Well. The same with the girl. I'm wearing a yellow and red dress. Y acá sí va la A, porque es un vestido rojo o amarillo. I'm wearing red shoes. No va la A. ¿Vieron que acá no hay una A? No, porque shoes es plural. ¿Yes? ¿Está? Y después, bueno, el Iseman Color lo hicieron todo súper, me contra, recontra, me va a recibir. Muy lindas notas. Pero vamos a enfatizar con este trabajito, ¿ok? Yo te voy a mandar, I will send you, yes, I will send you this. En el caso que tengas una impresora, lo vas a imprimir. Si no tenés una impresora, lo vas a dibujar. ¿Qué necesitamos? Scissor. Esta copia que te voy a mandar y una hoja en blanco. Yes, obviamente, tu bolígrafo, pencil, hace con pencil, yes. Ok. Good, good, good. Wait a minute. What? Good. Well, so, what we are going to do now, this is, I will send you. Esto es lo que te voy a enviar. ¿Qué podemos ver aquí? Different clothes, diferentes ropas. Yes? Ok, atención. ¿Qué vamos a hacer? Así, ¿eh? En esta forma, primero vamos a dibujar una ropa aquí. ¿Yes? Ok, una ropa que falte. ¿Qué te gustaría dibujar? Tenemos hats, t-shirts, shorts, scarf, a sweater, trousers, boots. ¿Yes? Ok, trainers. ¿Y qué te gustaría dibujar acá? Yo voy a dibujar un dress. ¿Yes? Look. Is it clear? ¿Viste? En el último, draw. I draw a dress. A mí me encantan los vestidos. I like dresses. Yes. Once you have them, una vez que lo tenemos, vamos a cortar. Mirá cómo corto yo, ¿eh? Quiero que cortes. Porque esta es la técnica que vamos a usar después para trabajar con las cut-out pages, que son las pages que vienen al final del libro. Yo quiero que te entrenes en esa onda. No uno corto, dos corto, no. Así. A ver. ¿Se ve bien ahí? Corto esta línea, cae. Corto esta línea, cae. Y ahora le corto la línea de puntos aquí. ¿Está? Y ahora, ¿bien? Me quedan tres. Porque cuando estamos acá en clase, no es lo mismo que estar en la casa. En la casa vos, ay, tomás, te vas a tomar agua, qué sé yo. Acá no, acá tenemos que hacer todo rápido y terminar en clase. Entonces nos queda una línea, otra y otra. ¿Está? Como tienen los estos, lo vas a cortar así. Pac. 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 Pintalo al revés. Lo pintas. Yes, color the dress. The color you like. El color que te guste a vos, ¿eh? Yes. Good, good, good. Yes, así, color, yes, okay.
medio porque. Yes, okay, estoy mostrando. Obviamente, papeles en el dustbin. Y conseguiste glue. Una vez que están así, está corto, pam, 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 and pam, and you cut. And then you have all the cards together. Yes, put all the cards together. Look. ¿Ves? This is my dress. Ese era mi vestidito, my dress. Obvio, lo tengo a medio pintar, pero vos lo pintas todo. Yes, todas las cards here. Yes, okay. And now, you have a paper, divide the paper in two. Yes. Is it clear? Right? En esta parte, we divide the paper in two. In this part, we are going to put singular. On the other side, plural. Like this. Yes? Singular and plural, because the paper is divided in two. ¿Ves que está dividido en dos? Singular and plural. And now, yes, my glue is here. Supuse que estaba perdida. Ok, vamos a separar todas las cosas. Hay veces que hay duendas que se meten en mi clase. Yes, ok. Vamos a separar todas las que son plurales y las que son singular. Is it clear? Singular and plural. Ok, contestame en casa, answer at home if it is singular cuando es uno, plural cuando son más. Ok, right. Boots, singular o plural? Plural. Esto va a quedar así, ¿eh? ¿Está? Pam, para, na, na, na. Pam, para, na, na, na. Wait. Okay. Well, boots is singular o plural? Boots, singular o plural? Plural, well done. Va a ir en la parte de plural. Yes. Ok, t-shirt, t-shirt, singular o plural. T-shirt, singular o plural. Singular. Ok. Hat, singular o plural. Plural, no, es hat. Ok, singular. Ok, good. Scarf, singular o plural? Singular. Trainers. Termina en S, se le agrega S para formarlo plural. Va a ser plural, well done. Sweater, sweater, a sweater. Singular o plural? Singular. Very good. Okay. Shorts. Good. El mismo caso que trousers, plural, okay? Trousers, plural, well done. And dress, singular, well done, singular, okay? Good. Wait a minute. Okay, singular and plural. Right. So pay attention now. ¿Cómo te va a quedar demasiado encimado? Vas a hacer, en esta hoja, vas a hacer todos los singulares, singular. No vas a dividir en dos porque te va a quedar muy, muy pegado. Vas a hacer singular, doy vuelta, plural. Yes. Yo quería que me quede ahí porque ya vas a ver lo que vas a hacer. Yes? Ok. Singular, plural.
plural. Yes? Singular, plural. Entonces, en toda la parte de singular, yes, ¿por qué hago esta lista? Porque ahora viene lo que te equivocaste en clase. Le vas a poner así. A t-shirt, repetition. A hat, repetition. A scarf. Yo ya te muestro cómo hacemos, ¿eh? A sweater. Y te va a quedar ejemplificado todas las cosas que van con A. No todas, porque ya vas a saber. Es para que te dé una idea. ¿Yes? A dress. ¿Yes? Y acá de este lado, todas las que no van. ¿Yes? ¿Ok? Red boots. No va la adelante. White and purple trainers, las zapatillas deportivas, yellow shorts, y redondea la S del plural, por favor. Yes, circle. And blue trousers. Is it clear? Yes, ok. Aquí mismo también le podemos poner el color. E. Voy a borrarlo de al lado. Yes. E. White and green t-shirt. Ya está escrito t-shirt. Yes. A yellow hat. Yes. A yellow hat. A green. Voy a poner dos colores en la de las bufandas. Green and blue scarf. Acá, ojo, porque orange comienza con una vocal, que es la O. Entonces voy a poner an orange sweater. A purple dress. Is it clear? Entonces te va a quedar la lista así. Yes, repetition. Ready, steady, go. Todas las que van con A adelante. A white and green t-shirt. A yellow hat. A green and blue scarf. And orange, ¿por qué pongo and? Porque orange comienza con una O. Y siempre la regla nos dice que tenemos que usar and cuando viene una palabra que comienza con A, E, I, O, U. Yes, okay. An orange sweater, a purple dress. Vamos a las que no llevan la A adelante. Las plurales, las que terminan con S. Red boots. White and purple trainers. Yellow shirts. Blue trousers. Black socks. ¿Está? Todo lo que sea plural. Bueno, como te dije, yo dividí en dos, pero te va a quedar mejor que uses una hoja para singular y doy vuelta on the other side de plural. Y vas a hacer así, como hizo la teacher. ¿Yes? Vas a pegar aquí. Vas a pegar así, bien prolijito, ¿eh? Ahora te muestro la teacher. Usando bien la hoja y dejando espacio, ¿sí? Para que vengan las otras. ¿Yes? ¿Ok? Right. Pam, pam.
así. Yes, is it clear? Todas las sílabas. Y abajo le vas a escribir. You will write this. Con una fibra o con algo que quede lindo para que te quede la lista de ejemplos. A green and white t-shirt. Una cosa, acordate que t-shirt lleva el guioncito ese y después shirt. Is it clear? Yes? Mira, ¿ves? Así. A green t-shirt, a purple, green and blue scarf, a purple dress. Tiene mucho espacio, ¿eh? A purple dress. Y así con todas las ropitas. ¿Yes? Y toda la lista la tenés en la pizarra. ¿Is it clear? ¿Yes? Mira. ¿Yes? Ok. Vamos ahora, damos vuelta. Vos lo terminás. ¿Yes? Lo damos vuelta. Y pegamos los plurals. 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 Hello, plurals. Y así le escribo el nombre. Red boots. Aquí no va la A. Lo que sí voy a redondear va a ser la S del plural. Yellow shorts. Singular a plural, yellow shorts, red boots, redondee la S. Is it clear? Yes? Okay. Bueno, una vez que termina eso, sí, voy a preguntar la palabra mágica con cada ropita. Yes? Okay. Al lado de cada uno voy a preguntar, what are you wearing? Es súper completo este trabajo. I'm wearing yellow shorts. Voy a hacer un ejemplo con cada uno. What are you wearing? I'm wearing, pero por partes, tal cual como dijo la teacher. Yes? Yes? Yes, teacher. A purple dress. Mira, ¿ves? Entonces, una vez que copiaste la lista, que analizaste todos los singulares, ¿ves qué dice ahí? Ta, 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 ta. Y vas a escribir question and answer. What are you wearing? Cierro signo. I'm wearing a boom, 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 purple dress. Y así con todos. What are you wearing? I'm wearing yellow shoes. Pero parte por parte, así como expliqué en la clase, porque todo tiene una organización. Haceme caso cuando vas a hacer el cut out. Entonces cortas one, two, yes, dos veces. Pasas la tijera. No uno por uno porque te lleva tiempo y ese es el tiempo que no tenemos acá. ¿Sí? Porque tenemos una horita. En tu casa capaz que sí. Entonces, y después le sacas los bordes. Prac, prac. Chao. ¿Yes? Luego, pegamos, hacemos, ponemos singular and plural. ¿Yes? Y nos queda así. Ponemos la lista que te hizo la teacher. ¿Cuándo va la A? Entonces ahí practicamos. Vamos a hacer, este sería la medicina para ese error que tuvimos en, el, en la revision. Todas las que van con A. Y todas las que no van con A porque son plurales. ¿Está? ¿Yes? Bueno, that's all. Explain the homework. La teacher explica la tarea. Deja todo ordenadito en tu casa. No le dejes todo tirado a mamá o a papá. ¿Yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Good. So pay attention now. Te anoté los errores. Otra cosa. La única tarea. Esto es lo que tenés que hacer vos a la par del video. Esto no es tarea, ¿eh? Esto no es tarea, ¿eh?
con esto? No, esto es lo que se hace a la par del vídeo. Ahora, de tarea, solamente van a tener que sacar fotos de las unidades 7 y 8, que son las últimas unidades del book, porque yo tengo que hacer mi trabajo de corrección, ¿está? Acordate de mandarme todas las hojas en un mismo, y es muy importante esto, PDF. Todo lo que me manden tiene que ser en PDF. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer eso. ¿Vieron ustedes cuando yo le pongo ti, cuando le pongo hello Francesca, cuando le pongo una cruz y eso? Eso podemos hacer, solamente podemos trabajar con ese material si es PDF. Si es una imagen, te tengo que mandar de nuevo. Yes, okay? So, pay attention. Yes? And this is the homework. Yes? Anoté los errorcitos que tuvimos. Yes, okay? Pero con este, y ahí dice, sacar fotos del activity book, unidades 7 and 8, mandar al classroom todas las fotos, yes, en un mismo PDF. What are you wearing? I'm wearing a green and white t-shirt. What are you wearing? I'm wearing a yellow hat. What are you wearing? I'm wearing a yellow sweater. What are you wearing? I'm wearing a green, blue, and, cuando voy a nombrar la otra, uso la última, uso el and, yes, purple scarf. What are you wearing? I'm wearing a purple dress. What are you wearing? I'm wearing yellow shorts. What are you wearing? I'm wearing blue trousers. What are you wearing? I'm wearing red boots. What are you wearing? I'm wearing white and blue, white and purple trainers, okay? Mwah, 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 mwah. Happy weekend. See you next class. Bye-bye, Junior A. Bye-bye.